Hola amigos, en este video les contaremos 8 datos curiosos de el cerebro humano. El cerebro pesa poco más de 1,5 kilos, representando un 2% del total de peso corporal. Recibe aproximadamente un 25% de la sangre total que bombea el corazón y además este órgano no siente dolor. Y es que el cerebro es uno de los órganos más complejos. Cada vez que un receptor de dolor de cualquier parte del cuerpo se activa, ya sea porque sufriste un golpe o una herida, un impulso viaja por la médula espinal hasta el cerebro. En ese momento se envía la señal de dolor. Sin embargo, el cerebro por sí mismo no tiene receptores de dolor. Así que la anestesia que se utiliza durante una cirugía cerebral es para evitar que sientas dolor, pero en el cuero cabelludo, que son las membranas que recubren el cráneo y que protegen al cerebro mismo. Bueno, en estas imágenes podemos observar que el agente Coulson, como buen agente de Chills, está mintiendo. Bueno, no le duele mucho. Bueno, yo creo que sí, un poquito nada más. No se sabe cuántas neuronas tiene el cerebro, pero los científicos calculan no menos de 86 billones. Como se pueden imaginar, no todas las neuronas son iguales, porque para procesar distintos tipos de información se requieren distintos tipos de ellas. Pero entonces, ¿cuántas neuronas podemos tener? Los investigadores estiman que hay al menos 10,000 tipos de neuronas. Contrario a lo que muchos creen, el cerebro no puede ejecutar varias tareas a la vez. Esto sucede porque al intentarlo, la persona se hace menos productiva, ya que la capacidad de atención, aprendizaje, desempeño y memoria a corto plazo cae estrepitosamente. El cerebro salta de una actividad a otra, como cuando se juega un partido de tenis de mesa o ping-pong. Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Loma Linda de California en los Estados Unidos afirma que la risa provoca unas ondas cerebrales similares a las que tenemos cuando hacemos meditación. Por tanto, el humor involucra una experiencia total en el cerebro similar a la meditación, haciéndonos capaces de pensar con mayor claridad, tener pensamientos más positivos y conciliadores, además de ser capaces de tomar decisiones claves en nuestra vida de una forma más serena. Ok, así es la cosa. Pues ahora les voy a contar un chiste. Llega una vez un asterisco a una fiesta. En eso, el portero le dice: aquí no puedes pasar. Esto es una fiesta solo para puntos. Entonces el asterisco responde: pero yo soy un punto. Lo que pasa es que no me peiné. Antes de continuar, quiero pedirte que nos ayudes a cumplir la meta de los 1,000 suscriptores. No, ya. ¿Ah? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya llegamos a los 1,000 suscriptores. ¿Qué? ¿En serio? Mira aquí en la pantalla se ve. Están los 1,000 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes por suscribirte a este canal, por compartir nuestros videos, y eso nos hace muy felices. Claro que sí, gracias de verdad, de corazón, muy contentos por el apoyo, bueno, súper felices y no. Esperamos, estamos seguros que seguiremos contando con el apoyo de todos ustedes, el hecho de compartir los videos, el hecho de comentarnos, de enviarnos tanta energía positiva, eso nos hace muy felices y nos motiva a seguir adelante. Nos comprometemos a publicar videos más seguidos. Igual, de todas maneras, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos video nuevo y compártelo con tus amigos. ¿Entendido? ¡Sí, chef! ¡Sí!
¿Sabías que el mito más famoso sobre el cerebro es el que dice que solo usamos el 10% de él? No lo sabía. Este es el más conocido porque se ha repetido cientos de veces en libros, películas y series. Sin embargo, en un artículo publicado el 17 de diciembre del 2018 en la página web de la BBC, la neurocientífica Sophie Scope de la Universidad de Londres demuestra a través de un escáner que con tan solo usar las dos manos a la vez, en el cerebro ya hay una actividad que involucra más del 10% de su capacidad. Esto es así porque el movimiento no solo implica los músculos que tenemos que poner en marcha, también exige una planificación previa a la acción. Continuando con los mitos desmentidos por la neurocientífica Sophie Scott, hay otro que es muy conocido, el llamado efecto Mozart, donde la idea es poner música de Mozart a los niños pequeños. Porque así van a crecer siendo personas más inteligentes. Y que a largo plazo puede mejorar el desarrollo del cerebro. De hecho, existe toda una industria alrededor de la venta de la música del compositor, donde argumentan que el ritmo de su música permite desarrollar determinadas habilidades cognitivas. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna evidencia científica de que los bebés reciban beneficios a largo plazo por escuchar esta música. Sí hay ciertos beneficios del placer que produce escucharla, pero puede ser con cualquier tipo de música, no solo la de Mozart. Lo que sí tiene algún efecto en el cerebro es aprender a tocar un instrumento y dedicarle horas de práctica. Han tomado una bebida muy fría y de repente les da un dolor de cabeza muy fuerte. Esto es conocido comúnmente como un congelamiento cerebral, pero su nombre científico es ganglioneuralgia esfenopalatina. Lo que sucede es que se enfrían los vasos sanguíneos y las arterias en la parte posterior de la garganta, incluidas las que llevan sangre al cerebro. Estos se contraen cuando están fríos y se abren nuevamente cuando están calientes, causando dolor en la frente. En otras palabras, tu cerebro te está diciendo que dejes de tomar esa bebida tan fría, chico, para así evitar cambios no deseados debido a la temperatura. Y como se trata del cerebro, y además, pues, que ya tenemos 1000 suscriptores, esta vez no vamos a culminar con un único dato curioso número 8, sino que hicimos una pequeña lista. Como decimos nosotros, la ñapita, pues, te contamos. El cerebro humano sigue desarrollándose hasta que tienes 40 años. Leer en voz alta promueve el desarrollo del cerebro. No hay evidencia de que un cerebro más grande sea más inteligente que uno más pequeño. La parte de tu cerebro responsable de la visión es el lóbulo occipital y este se encuentra en la parte posterior de la cabeza. Por eso, si te golpean en la nuca, verás estrellas. Cuando estás despierto, tu cerebro genera entre 12 y 25 vatios de electricidad, lo que sería suficiente para encender un bombillo pequeño. ¿Te das cuenta entonces que esa típica imagen del bombillo encendido cuando pensamos no está tan lejos de la realidad? Cuéntanos, ¿qué otros datos conoces del cerebro? También escribe de qué otro tema les gustaría que investigáramos sus datos curiosos. Sigue apoyando este canal.
solo debes suscribirte y hacer clic en la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos video nuevo. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Gracias por el apoyo. Chao.